hola muy buenas tardes a todos y bienvenidos a par hueleando con vos este el que es su consultorio el consultorio de telemedellín para que todos los días llame y pregunte todos los días tenemos un invitado especializado en un tema hoy hablaremos de temas jurídicos Estamos transmitiendo en vivo y en directo desde el canal Parque Telemedellín, Medellín Villa Carlota, Carrera 43F1860, donde todos los días los estamos esperando. Aquí hay un parque donde usted puede venir, divertirse, es gratuito. No tiene que pagar, hay parqueadero, puede venir también en el metro, la estación más cercana, poblado, o puede también usar industriales. Entonces aquí lo estamos esperando porque se viene un puente y aquí hay actividades, por ejemplo, los domingos, tenemos mercados campesinos, hay clases de aeróbicos o de pilates. Aquí se hacen muchísimas cosas los domingos, puede pasar por la, eh, por la caminata, por la ciclovía, como lo llamábamos antes, baja por la, por la avenida al poblado y entonces se queda aquí un ratico en el canal parque. Telemedellín. Andrés Rengifo, muy buenas tardes, Parihueleando con vos. Natalia, muy buenas tardes, también afortunados, bendecidos de disfrutar de esta tarde en Parihueleando, pero por eso no vamos a dejar pasar esta oportunidad para expresar toda nuestra solidaridad, nuestro cariño y nuestro respeto, no solamente desde Parihueleando, sino desde Telemedellín, con todas esas personas que se vieron afectadas esta mañana con el incendio en el sector del oasis en Moravia, zona nororiental de Medellín, de verdad que es algo que nos ha tocado a nosotros, esas, esas decenas de viviendas que se vieron afectadas con este incendio, pero bueno, como es ya costumbre, nosotros los antioqueños nos solidarizamos también, pero tomamos medidas para ayudarnos. Por eso, Antioquia presente, esta corporación habilitó una cuenta corriente y la queremos compartir con ustedes para que se hagan también presentes. Ese número de la cuenta corriente para ayudar a estas personas es el 00366666661. Lo voy a repetir y me voy a tomar este minuto porque creo que es algo de verdad sí. bien importante que nos solidaricemos. El número de la cuenta corriente. Es 003-666-666-61. Esto lo estaremos contando durante todo el programa porque de verdad nosotros estamos disfrutando de una tarde, pero no podemos ser ajenos a estas situaciones que están pasando en nuestra ciudad. Pero bueno, vamos entonces a continuar y más adelante repetimos para que todos estemos presentes. Sí, señor. Muchísimas gracias, Andrés. Eh, no sé si ustedes recuerdan si nos vieron, pero en Parihueleando con Vos tuvimos al oftalmólogo Jorge Jaramillo. Él estuvo aquí conversando con nosotros sobre las cataratas. Bueno, él nos manda un consejo, un consejo bien importante para todos. El lunes eh, 21, este lunes, va a haber un eclipse solar. Es muy importante. Si ustedes van a mirar el sol, van a mirar al cielo, por favor utilicen algún lente especial, unas gafas. No miren, de hecho, él dice: no miren el sol directamente, porque de verdad esto rayos pueden afectar sus ojos. Entonces, esta es una recomendación que les tenemos a todas las personas que parihuelean con nosotros de lunes a viernes eh, a las 4 de la tarde. Bueno, vamos a comenzar entonces nuestro programa. Hoy tenemos a una abogada, Alexandra Rodríguez. Ella es abogada, pero también es psicóloga, egresada de la Universidad de Antioquia, especialista de la Universidad Autónoma, psicóloga de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Licenciada de la Universidad Pontificia Bolivariana y candidata magister con experiencia de 12 años como abogada, litigante y asesora. Alexandra, muy buenas tardes, parihueleando con vos. Muy buenas tardes, eh, saludos a todos los televidentes y muchas gracias por esta invitación a tan amable programa. Bueno, hoy vamos a hablar del divorcio, vamos a hablar por qué la gente se divorcia. Antes de hablar del divorcio, queremos establecer qué se puede hacer para no, te para no tener que llegar al divorcio. También vamos a ver una parte que la abogada nos va a ayudar porque es la parte legal y también como psicóloga nos puede aportar muchísimo, ¿cierto, Andrés? Por supuesto, Natalia. Y por eso queremos aprovechar esta primera parte, este segmento de inicio de Pariboleando, para que Alexandra nos cuente entonces, si queremos evitar el divorcio, si no queremos llegar, ¿qué podemos hacer cuando percibimos en estas parejas que hay algunas dificultades? ¿Cuál sería el proceso a seguir para no tomar la medida más drástica de llegar al divorcio? Bueno, cuando una pareja decide divorciarse, eh, yo siempre, como psicóloga y como abogada, una de las primeras cosas eh, que le sugiero es que se tomen el tiempo para poder eh, asimilar esta decisión. A veces eh, se cree que el divorcio es la única estrategia o la solución al conflicto cuando en pareja existen diversos conflictos y es realmente el divorcio como esa última ratio o última instancia que se debe tener en cuenta antes de llegar a esta decisión que rompe el vínculo matrimonial de una manera total. Le recordamos a todos nuestra línea telefónica 268-6033, 268-6033, para que usted llame, pregunte o de pronto nos pueda contar sus experiencias. Doctora, eh, cuéntenos cuáles son las clases de conflictos que puede vivir una pareja y que puede llevarlo a uno al divorcio. Bueno, una de las técnicas que a mí más me parece efectiva dentro del trabajo del sistema familiar es las constelaciones familiares. Las constelaciones familiares es una técnica muy interesante creada por Ben Heliger en Alemania y esta técnica lo que busca es comprender que una pareja no son solo ellos dos. Quienes se unen, hombre-mujer o mujer-hombre, o sea, dependiendo de los diferentes tipos de pareja que se establezcan, sino que cada una de esas parejas viene a su vez de un sistema familiar que a su vez viene de otro sistema familiar. Entonces es entender que cada uno de los miembros de la pareja es representante de un sistema familiar. Y si yo comprendo esto, me voy a dar cuenta de que mi sistema de valores viene efectivamente de un sistema de valores que me hizo. Ser quién soy y entonces desde esa medida los conflictos que las constelaciones familiares consideran que son de vital importancia es uno el asunto de la sexualidad mm -hmm. que es un asunto que en verdad sigue siendo un tema bastante oh. álgido en pareja que tiene que ver mucho con lo afectivo y con la salud psicosexual otro de los temas de bastante importancia es la parte económica entonces, uno de los grandes asuntos a resolver en pareja es el asunto de lo económico, lo siguiente es el asunto de los hijos, de las pautas de crianza y dentro de esas pautas de crianza, de crianza también se tiene que tener en cuenta las relaciones con los otros, es decir, las familias, porque hay a veces un sistema de competencia entre cada uno de, de la pareja, de los integrantes de la pareja, donde yo creo que soy mejor que mi pareja o que mi familia es mejor que la tuya. Entonces, lo, a lo que las constelaciones familiares nos llama es a comprender que si yo me uní contigo en un sistema nuevo que hemos creado, es porque esos dos sistemas se complementan y son recíprocos. Entonces, esos son los conflictos principales. Obviamente, sabemos que un... Un mínimo asunto puede desatar una conflictividad alta, un cepillo de dientes, un atuendo, Llorer, llorar, llorar. Un, una nimiedad puede llevarnos a un conflicto, pero digamos que estos son los conflictos más importantes que se pueden vivir en la pareja. Y lo más importante que sabemos, la clave de la comunicación. La comunicación sigue siendo el elemento central en una pareja y la comunicación, tanto verbal como no verbal. Bueno, antes de continuar, los invitamos para que paribuelen con nosotros en el 268-6033. Ustedes nos llaman y nos pueden hacer todas sus preguntas, las inquietudes que tengan o hasta los comentarios acerca de todo lo que nos están contando en este momento o de lo que vamos a desarrollar acerca del divorcio. Pero, Alexandra, usted me va a perdonar, pero yo quiero que desglosemos un poquito más. Natalia, es que la, la, la situación es un poquito más compleja porque imagínese usted una pareja que ya no se entiende, una pareja que muchas veces se despierte y ya no se quiere ver, y me disculpan que lo hablemos así tan crudamente, para llevarlo a, este, a, a devolverse y a pensar: no, si sí tengo que mirar cómo ha sido su eh, antecedente familiar, cómo ha sido eh, esa historia de vida que ha tenido para poderlo comprender. Entonces, son procesos muy distintos. Uno sería desde la formación que tendríamos que tener, que sería lo ideal. Y la otra, entonces, ya la pauta que sí podemos tomar, cuando ya estamos enfrentando esa situación de convivencia que definitivamente no podemos soportar como la manejamos. Entonces, desglosemos un poquito más esto de las constelación, la constelación constelaciones, constelaciones familiares. familiares porque son dos situaciones ya muy distintas es que déjeme decirle a uno le dicen cuando se va a casar es que uno se casa con la familia es que usted se casa con la suegra mire a la suegra a ver si eso sí le va a funcionar y uno está como tan enamorado y tan bobo que uno dice no pero si sí es maravillosa la familia es maravillosa pero en el curso de la vida y en el paso de los del tiempo uno se da cuenta que hay unos valores diferentes los valores de su familia los valores de la familia de la otra persona y entonces ahí donde uno tiene que volver a hacer unos acuerdos o me imagino que decide ya partir cobijas como decimos en paisa bueno, el asunto <laughs> el asunto con las constelaciones familiares es muy bonito porque precisamente nos habla de que es que cuando una pareja se une bien sea en el vínculo matrimonial o bien sea en la unión marital de hecho lo que se están es aceptando dos sistemas, dos mundos totalmente distintos pero que son recíprocamente complementarios. Entonces, ¿qué sucede en el caso de que ya esta pareja eh, se encuentre en un nivel muy alto de conflictividad? Uno es recurrir siempre a la ayuda eh, de profesionales. La ayuda profesional es muy importante cuando existe esa voluntad eh, de querer construir pareja, de mm, permitirse seguir viviendo en el amor. Entonces, desde ahí podemos acudir a las diferentes técnicas desde eh, la psicología, también podemos acudir a las creencias espirituales o religiosas que la pareja tenga. Existe hoy en día un abanico de posibilidades muy amplios que cobijan desde el arte, desde ir a bailar juntos, tango y, y mostrar cómo quién es más dominante cuando se está bailando, quién ir a cocinar juntos y cómo tú me criticas lo que yo cocino, desde ir a meditar juntos, hacer deporte juntos. Entonces desde ahí los conflictos de pareja a veces es necesario sacarlos de la escena tradicional, que es esa escena de la casa, que es esa escena de la casa de mi madre o de tu madre, y ponerlos en otros es escenarios que les permita repensarse en esas conductas y poder construir nuevas pautas de comportamiento. Muy bien, tenemos nuestra primera llamada, Raúl Chacón desde Manrique. Raúl, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, sí. Hola, Raúl, con vos. Mucho gusto, doctora. Eh, la pregunta que tengo es la siguiente. Yo vivo en los Estados Unidos, uh -huh. entonces eh, tengo mi pareja acá, a la cual estamos pensando casarnos, obviamente, pero ella tiene un niño menor que el padre del niño falleció. Entonces, ella. Eh, le puso el apellido de eh, la pareja anterior. O sea, no del padre, sino que la pareja que ella tenía le puso el apellido, pero ese señor desapa ha desaparecido. Y el problema que tengo es que obviamente yo no puedo sacar al niño sin autorización de ambos padres. Entonces, lo que yo deseo hacer es saber cómo, cuál es el procedimiento para yo cambiarle o legalmente adoptar al niño. Si el padre biológico ha fallecido y el padre que supuestamente está en la partida de lanzamiento no aparece, ¿qué proceso tengo que pasar yo? para poderle dar mi no apellido. Y poderlo sacar al extranjero. Don Raúl, muchísimas gracias por paribuelear con nosotros. Doctora, adelante. Eh, muchas gracias por su pregunta, señor Raúl. Bueno, en este caso es hacer claridad en varios aspectos. Aquí estamos tocando muchísimos temas. El primer tema que usted nos pregunta es el tema de la adopción. Con respecto a la adopción en Colombia, en este caso no sería posible, ya que el menor tiene su madre que es, es su futura cónyuge, entonces por lo tanto no es necesario que usted lo adopte. En la legislación colombiana se daría un fenómeno que se llamaría hijo de crianza que hemos venido avanzando en la legislación con el fin y a nivel también perdón de jurisprudencia con el fin de que haya también una protección y una vinculación que no solamente sea afectiva, moral y ética, sino que además se convierta y vaya a la espera de lo jurídico. Entonces en este caso le recuerdo no lo podría usted adoptar pero pasaría a ser esa figura que en la legislación colombiana se llama padre de crianza. El segundo aspecto que usted toca es la búsqueda eh, de casarse, de contraer nupcias con esta eh, ciudadana colombiana. En este caso, al contraer usted nupcias... Si lo hace en nuestro país, obviamente le van a regir las leyes de nuestro país y usted podría entonces también buscar la homologación en Estados Unidos para que este vínculo tenga efecto en los Estados Unidos. Y otro de los temas que usted toca es el asunto de que existe un requisito en Colombia para contraer matrimonio con una persona que tenga un hijo menor. En este caso se llama realizar unos inventarios. Entonces deberá solicitarle al juez de familia de la jurisdicción competente del menor, en este caso si ella vive en la ciudad de Medellín, entonces sería la jurisdicción de familia del municipio de Medellín, solicitarle al juez de familia que le nombre un curador este menor para que vigile los bienes que en este caso no tiene, pero que la legislación busca proteger los bienes que posiblemente tenga el menor y que asimismo no se sumen a los de la madre cuando contraiga matrimonio. Creo que hay Tocamos Muy todos bien. los tópicos y felicitaciones si va a contraer matrimonio. Alexandra y Natalia, todavía hay mucha tela para cortar aquí en Pariboleando por vos. Con vos. Oiga, es que le digo que este tema apenas se va a poner álgido, porque estamos hablando del contexto, pero viene después el divorcio, ahora sí, todos esos mecanismos legales para poderlo llevar a cabo. Pero antes les vamos a recordar esa cuenta corriente que habilitó a la Corporación Antioquia presente para las personas que se vieron afectadas con el incendio del Oasis en Moravia en la mañana de hoy. El número de la cuenta corriente es el 003-666-666-61, y repito... 003-666-666-61. Vamos a unos mensajes institucionales y ya regresamos aquí en Pariboleando con vos. Continuamos parihueleando con vos y hoy estamos hablando del divorcio. Nuestra línea telefónica es 268-6033. 268-6033 para que usted llame y le pregunte a la abogada Alexandra Rodríguez. Ella también es psicóloga y le puede hablar desde la parte legal o desde la parte psicológica. Usted también nos puede contar sus experiencias. En el primer bloque del programa estábamos hablando de qué podemos hacer antes de tomar esa decisión y decir, bueno, me quiero divorciar. Ahora sí me quiero divorciar. Entonces hablemos, ¿qué es, qué es el divorcio, doctora? ¿Qué es lo que se entiende cuando hablamos entonces de esta parte legal? Bueno, el divorcio es esa figura jurídica que nos permite la disolución del vínculo conyugal. Es decir, da un cese a ese contrato matrimonial que habíamos suscrito en nombre eh, del amor con una trascendencia eh, legal. En este caso hay que tener en cuenta que dependiendo del rito que se haya realizado del rito matrimonial tendrá o no efectos frente a la religión. Es una de las grandes dudas que sucede con el rito del matrimonio católico. En el caso del rito del matrimonio católico hay una cesación de efectos civiles, es uh -huh. decir, en el plano legal eh, ya no estamos casados, ya sí. ha roto el vínculo. En la parte del contrato. En la parte del contrato, pero ya en la parte religiosa... Sabemos que es hasta que la muerte nos separe. Entonces, dependiendo de los diferentes vínculos o ritos que se hayan realizado, va a coexistir o no esa figura, eh, digamos, religiosa, si seguimos o no. Si ya lo que deseamos es no la cesación solamente de los efectos civiles, sino que se rompa ante la Iglesia Católica, entonces ahí sí requiere, requiere, se requiere ir a la nulidad de matrimonio que ya eh, se rige por las leyes del derecho canónico. Entonces, prácticamente el que hace un abogado es como la, la, la finalización de ese contrato legal porque ya la otra parte la hará entonces la parte religiosa la hará desde el Vaticano y desde pues como desde la parte religiosa será otro proceso diferente del cual no vamos en realidad a tocar acá en parihueleando con vos tenemos una llamada desde Caldas Gonzalo Córdoba don Gonzalo muy buenas tardes parihueleando con vos Natalia muy buenas tardes a Alejandro y a la doctora Alejandra. Andrés Andrés y Alejandra, sí señor. Vea, una preguntita jurídica, pero por eso tengo otra acotación que hacer. Yo soy divorciado hace 12 años. Sí. Desafortunadamente, cuando el amor se acaba, se acaba, no hay nada que hacer ahí. Es mejor un buen divorcio que una mala relación. La pregunta es esta, cuando una persona se separa, que en el tiempo fallezca es que uno de los dos, así esté separado legalmente tiene derecho a reclamar la pensión del otro, porque una amiga mía le pasó eso, lleva 15 años separada, se murió, como él no se había organizado el hombre, ni ella tampoco, reclamó la pensión del marido y se la asignaron. A ver qué me puede decir sobre esto la doctora, muchas gracias. Don Gonzalo, muchísimas gracias a usted por parihuelear con nosotros y por estar tan pendiente de nuestro programa, doctora Alexandra. Sí, don Gonzalo, existe una diferencia muy importante que hay que tener en cuenta y es que una cosa es la separación y otra cosa es el divorcio. Entonces la separación sucede de dos formas. Separación de hecho, cuando yo o, o mi otro cónyuge simplemente se van del domicilio conyugal y en esa medida entonces se rompe el vínculo. Y además existe una separación de derecho que es el que se hace ante un juez de familia. En el caso de su amiga, si a ella se le otorgó la pensión de sobreviviente o sustitución pensional de su cónyuge que falleció, es, eso significa que ella no se había divorciado. Cuando yo me divorcio, una de las consecuencias jurídicas es que, es que se rompe ese régimen patrimonial existente entre ambos. Entonces, por lo tanto, en nuestra legislación no hay entonces ese derecho a gozar de la pensión del otro. Lo cierto es que si hubo... Una, un divorcio, pero no se liquidó sociedad conyugal, sino que solamente se disolvió en el momento de que uno de los cónyuges fallezca, si sí da derecho a participar dentro de la sucesión. Entonces, en este caso, eh, también su amiga podría participar de la sucesión, que existen dos formas de participación. Una es como heredera, eh, otra es como cónyuge. Entonces, esa sería la consecuencia eh, jurídica de divorciarse ya no se tiene derecho a la pensión de sobreviviente y les cuento que en las consultas es uno de los grandes motivos por los cuales no se divorcian las personas, pensando en esa expectativa de tener derecho sobre la pensión de sobreviviente o sustitución pensional. Alexandra, pero así como nos está diciendo que hay dos tipos de separación, también hay diferentes tipos de divorcios. Sí, hay dos tipos de divorcios. Muy interesante la pregunta. Hay dos tipos de divorcios y los dos tipos de divorcios eh, son bien importantes y bien interesantes en nuestra legislación. Uno es el divorcio contencioso. Qué es el divorcio contencioso? Es el divorcio cuando no estamos de acuerdo en divorciarnos y no podemos estar de acuerdo porque tal vez yo no quiera y mi otro cónyuge sí lo quiera o porque ambos estamos de acuerdo pero cada uno alega una causal diferente. Yo digo que tú tienes la culpa y tú dices que yo tengo la culpa. Entonces en esa medida, cuando no hay acuerdo entre las partes de divorciarse, es necesario llegar a un divorcio contencioso. Al divorcio contencioso se Doctor, llega. Un momentico más despacio, por favor. ¿Cuáles son las causales entonces? Hablemos rápidamente para continuar Bueno, las causales son ocho causales Están previstas en la ley 25 de 1992 En su artículo sexto eh, Una de las más importantes Relaciones sexuales extramatrimoniales La embriaguez habitual El maltrato psicológico Los maltratamientos de obra O los ultrajes También viene una línea jurisprudencial desarrollándose Que es el maltrato económico Que podríamos hacer ser un tema bien interesante en este programa. Otro programa, otro programa para hablar del Otros, maltrato. Muchos. Otro problema para hablar del maltrato eh, eh, económico. Otra de las causales que es bien interesante son los actos de perversión o que induzcan a la perversión de un miembro de la familia. Otro es el consumo habitual de sustancias. Eh, alucinógenas o psicoactivas. Uh -huh. Otra de las causales que es bien interesante es cuando hay una enfermedad grave o incurable de parte de uno de los cónyuges que lo conlleva a que se dañe la armonía matrimonial. Y una causal muy usada y que les encanta, que es la causal octava, que es la causal de común acuerdo. Muy bien, doctora, la vamos a interrumpir un momentico, vamos con la segunda, eh, con la segunda clase del divorcio, pero Andrés tiene otra persona que nos está esperando, otro televidente. Sí, gracias Natalia. Y lo vamos a tener aquí muy bien apuntadito porque no nos podemos desviar, porque yo creo que están sí. aquí todos los televidentes muy pendientes de esos dos tipos de divorcio. Pero por el momento tenemos a Cristina Tavares de Belén. Y qué rico, Cristina, que estés pariboleando con nosotros. Hola, ¿cómo están? Nosotros muy bien, ¿y usted cómo está, Cristina? Muy bien, muchas gracias. Yo tengo una pregunta o dos preguntas para el especialista. Eh, la primera es que si yo quiero divorciarme de mi esposo y mi esposo tiene conmigo una niña, pero adicional tiene un hijo fuera del matrimonio, ¿cuál es el porcentaje que se le debe dar a cada hijo de su salario para la, man la manutención? Y la otra pregunta es... ¿Cómo se llega normalmente a un acuerdo? O sea, yo quiero un colegio muy chévere para mi hija, él no quiere un colegio no tan chévere para la niña, entonces normalmente cuál es el porcentaje que se determina. O sea, si mi colegio cuesta, yo no sé, 500 mil pesos mensuales, pero él no quiere pagar ese colegio, sino que quiere un colegio de un costo más económico. Ahí cómo funciona. O sea, eh, paga más el que tiene más ingreso. ¿Cuál es la proporción porcentual? Es más que todo, como la segunda pregunta. Muchas Cristina, gracias. No, a usted, Cristina, muchas gracias por compartirnos esta situación. Y nosotros le deseamos que pueda resolver todos los conflictos que tiene con su pareja en este momento. Y sobre todo, que sea lo mejor, no solo para ustedes, sino para sus hijos. De verdad. Respondámosle, Alexandra, por favor. Sí, muchas gracias señora Cristina, muy interesante su pregunta y nos toca sobre un asunto bastante importante que como ya lo habíamos visto es el asunto de lo económico en la pareja. Entonces, en este caso, cuando eh, mi cónyuge tiene un hijo o varios hijos por fuera del matrimonio, se supone que la cuota alimentaria es una presunción legal. Eh, debe corresponder máximo al 50% de los ingresos de mi cónyuge. Entonces, en este caso, se dividiría por el número de hijos. Pero digamos, esto es una presunción legal que es necesario en concreto eh, mirarla. ¿Por qué? Ejemplo, existe un menor que tenga una discapacidad o que tenga una enfermedad grave o que tenga una necesidad educativa especial, una persona neurodiversa, en este caso podría por vía legal buscarse que se le asigne un porcentaje mayor al, digamos, los demás de los hijos. Entonces, en este caso, su caso concreto sería 25 y 25% para cada uno de los hijos. En el otro aspecto que usted nos pregunta acerca de qué sucede con esas pautas de crianza y con esas pautas de crianza que tienen que ver con, con su... los acuerdos, ella hablaba más de los acuerdos ahora que tienen que buscar colegios y de pronto pues muchísimas cosas, la ropa, todo, ¿cómo va a ser ella esos acuerdos con, con el padre cierto? para sus hijos, bueno si se divorcia de como un acuerdo, esos acuerdos se deben realizar en el mismo poder que se le otorga en este caso a mí como abogada. Entonces en el poder que ha escrito cuánto va a ser de pensión mensual, el, el régimen de visitas, o sea se establece todas las obligaciones que tiene el padre para con su hija y su madre para con su hija. Respecto a cuánto es o la cuantía de las obligaciones económicas, con respecto a esto hay bastante debate. ¿Y qué es lo que se determina en el derecho? Existen dos elementos principales, la necesidad del eh, alimentado, en este caso de la menor, y la capacidad económica del alimentante. Si yo contraje matrimonio o tuve una hija, de un padre que devenga un salario mínimo, mi aspiración como madre, así yo sea profesional o tenga otro estatus económico o otra capacidad adquisitiva, no le puedo pedir que me dé una cuantía superior a 350 mil, 400 mil pesos mensuales, porque esto excedería el máximo. Entonces, él me daría su capacidad máxima, que es el 50% de su salario mínimo, y yo terminaría de compensar la otra suma. Pero si mi cónyuge es... Un gerente, una persona, un negociante, un comerciante que tiene una buena capacidad económica, entonces desde ahí está llamado a responder en esa misma circunstancia. Por eso es que en el proceso ya de alimentos o en el proceso de divorcio, ya lo que mira el juez es la capacidad económica. Y eso sí, garantizarle los derechos al menor. Que el divorcio no vaya en detrimento de la calidad de vida del menor. Si el menor estaba en una institución de carácter privada con unas circunstancias especiales de cuidados, la búsqueda es que así se divorcien, se continúe en esta misma situación. Bueno, y antes de irnos a mensajes institucionales, le recordamos que la Corporación Antioquia presente habilitó una cuenta corriente para que ustedes puedan consignar sus donaciones para todas esas personas que se vieron afectadas esta mañana con el incendio en el Oasis, en el barrio Moravia. El número de la cuenta corriente es el 003-666-666-61. Repito, 003-666-666-61. Natalia, ¿y con qué vamos entonces ahorita? ¿Estamos hablando de...? Sí, la segunda clase de divorcio la vamos a ver entonces después de este corte de mensajes institucionales. Ya volvemos. Y continuamos parihueleando con vos. Estamos hablando del divorcio. Ahorita vimos una de las clases del divorcio. Más adelante les vamos a hablar del divorcio de común acuerdo porque en este momento tenemos otra llamada desde Robledo. Mariela González parihueleando con vos. Doña Mariela, creo que tiene el volumen del televisor duro. Entonces no nos podemos escuchar desde acá me estoy dando cuenta, por favor le baja todo el volumen o apaga el televisor para que nos comuniquemos por el teléfono. Ah, sí, cómo no. Sí, señora. ¿Ya está apagado? Bueno, adelante. Eh, bueno, eh, es para la profesional, para la abogada y psicóloga. Si es tan mal ella me puede responder, obviamente gracias a usted también por su amable atención y al caballero que está ahí. Sí. Eh, lo que ocurre es que hay un divorcio que ya lleva un año de vigencia. Pero la persona, la víctima, digámoslo así, no ha superado eso y maltrata a la otra persona en sentido verbal y las referencias ante la sociedad donde ellos se desplazan y los conocen es lo peor. Eh, entonces, quisiera yo preguntarle a la abogada si esto tiene un causal para uno, pues, llevar una querella ante un juez o un comisario o, o a alguien competente en este asunto. Porque la otra persona eh, se siente muy afectada. La um, profesional estuvo diciendo anteriormente que hay varias causales para un divorcio. Entre ellas nombró esta, por ejemplo, la infidelidad eh, o el adulterio, como le llame a eso. Entonces eso fue lo que ocurrió en la pareja, pero antes de la, la que es víctima en el momento también lo hizo en dos ocasiones, también falló. Todo eso no lo ha podido él observar, ver y entender. Entonces yo como mamá de de, un, de uno de ellos, pues estoy preocupada y quisiera como tener una asesoría, a ver qué se puede hacer, cómo se les puede ayudar a los dos, no solamente a él o a ella sino a los dos. Claro que sí. Muchísimas gracias por su llamada. Ya la doctora le va a responder, abogada. Eh, doña Mariela, en este caso es necesario tener en cuenta de que existe una figura que se llama la violencia intrafamiliar. La violencia intrafamiliar es un problema de salud pública que no solamente tiene en cuenta cuando están eh, casados, sino también cuando ha cesado el vínculo. Entonces, dentro de esta figura de la violencia intrafamiliar, se cobija a los escónyuges, entonces en este caso se puede acudir a esa última ratio que es el sistema penal, que es la denuncia penal eh, por violencia intrafamiliar, este es un tema bastante complejo y complicado porque hay quienes son partidarios de que no lleguemos a la legislación penal, que es la legislación que castiga, la legislación, digamos, que más recrimina o pone tacha social sobre la persona que ha incurrido en alguna conducta. Está entonces la otra posibilidad, que es acudir a la comisaría de familia, donde también va a ser atendido por los profesionales de la comisaría de familia, psicólogos, nutricionistas, el comisario, también abogados, que qué van a hacer allí? Van a atender también ese problema, porque pese a que ya se rompió, Está roto el vínculo conyugal, sigue habiendo unos lazos afectivos que es necesario seguir trabajando. Si doña Mariela ve, por ejemplo, que hay una pelea muy fuerte, violenta, ¿ella puede llamar a alguna línea telefónica, alguna parte para que la auxilien? Claro, puede llamar a la Policía Nacional si está ocurriendo algún eh, episodio de violencia intrafamiliar. Esa sería como lo, lo inmediato que tiene que hacer. Y porque cualquier persona puede denunciar la violencia. Llama o sea, al 123, llama al sí, 123. llamar al 123 para requerir, eh, para tener en ese momento la atención policiva, eh, para impedir que vaya a haber una, una lesión mayor a los bienes jurídicos de cualquiera de las dos personas. Bueno, Alexandra, Natalia, antes de la llamada telefónica de nuestra televidente y del corte que tuvimos, estábamos finalizando como con ese contexto los diferentes tipos de divorcio y alcanzamos a hablar del contencioso que hablaba de diferentes causales cuando no estaban definitivamente de acuerdo porque cada uno aduce que son diferentes causas. Yo me quiero divorciar para algo diferente, pero nos faltó las, el segundo tipo, es el divorcio de común acuerdo. Entonces hablemos de este, Alexandra, por favor. Sí, Andrés, el divorcio de común acuerdo es un divorcio muy bonito. Es un divorcio muy bonito porque después de la pareja, de haber realizado su proceso para no divorciarse y al fin consideran que esto es lo mejor que pueden hacer en sus vidas, lo más transformador y lo más sanador y que en verdad se ha cumplido todo ese ciclo como pareja, entonces viene el divorcio de común acuerdo. El divorcio de común acuerdo puede realizarse ante el notario o ante juzgado. Yo lo recomiendo muchísimo ante notario porque se convierte en un proceso ágil, rápido, un proceso económico. En este caso, simplemente ambos cónyuges Dicen, si sí, aceptó divorciarme y al dar su aceptación, este va a recibir una aprobación jurídica. Solamente, digamos, tendríamos un asunto que resolver y es que cuando hay hijos e hijas menores de edad, es necesario entonces que dentro de los acuerdos que quedan consignados en, en el poder del divorcio, quede escrito bien ese régimen alimentario, ese régimen de visitas y entonces va a requerir que el notario en este caso lo envíe al defensor de familia con el fin de que el defensor de familia apruebe el acuerdo que está ahí. El defensor de familia hay algunas oportunidades en las cuales no aprueba el acuerdo y se hace necesario revisar ese acuerdo y nuevamente reelaborarlo para requerir aprobación. Esto les voy a dar una muy buena noticia. Si usted ha contraído nupcia, se ha casado y no tiene hijos si y desea divorciarse, en una semana puede estar totalmente divorciado. O sea que así como se hizo esta unión, también puede, digamos, disolverse legalmente. Por eso vimos la importancia de tomar esta decisión con calma, porque hay personas que han hecho este tipo de divorcios, así que llamamos los divorcios express, los divorcios rápidos, pero a la semana siguiente al mes se reconcilian y nuevamente están diciendo, ¿y ahora qué hacemos? ¿Y ahora qué hicimos con nuestro vínculo? Muy bien, tenemos otra llamada desde la ceja, Gloria Rendón. Doña Gloria, muy buenas tardes, parihueleando con vos. Sí, buenas tardes. ¿Cómo está? Muy bien, gracias a Dios. Ah, bueno, pero adelante. Para especialista. Mira, eh, yo hace más o menos 10 años estuve, he estado casada con una persona que se fue para el extranjero. Eh, de esa persona, pues sé dónde está ubicada, pero digamos que no está interesada en divorciarse o algo así porque no me contesta ningún correo ni nada. Eh, ¿Cuál sería la forma más fácil de yo divorciarme si él no da pues como esa autorización ni manda ese poder para, para separarnos? Entonces, ¿cuál es como la forma o el procedimiento que debo seguir? Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doña Gloria, por paribolear con nosotros. Adelante. Doña Gloria, el caso que usted eh, nos está comentando, que agradezco su amable pregunta y su confianza en mí y en nosotros para darle la respuesta, es un caso muy común, cuando se contrae matrimonio con extranjeros o con extranjeras, sucede que a veces el vínculo se desarrolla en otro país o se desarrolla acá o no termina nunca consumándose porque, eh, digamos, existe una relación intermitente que va de un país a otro. Pero entonces, en este caso, es muy fácil si él no le envía el poder para el divorcio de común acuerdo. Lo que se haría en este caso es simplemente se hace la demanda ante la jurisdicción de familia y se emplaza, es decir, se le nombra un curador, un abogado que represente a este cónyuge para que mire las causales de acuerdo y mire si sí o no de, eh, está conforme para el divorcio. Estamos parihueleando con vos, estamos y después volvemos y ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales. Y continuamos parihueleando con vos y estamos hablando del divorcio con la abogada Alexandra Rodríguez. Estamos ahora en línea con San Javier, con Sara Orozco. Sara, muy buenas tardes, parihueleando con vos. Sara, tienes el ¿Aló? volumen del televisor muy alto, entonces no nos podemos comunicar. Te pido el favor que le bajes todo el volumen al televisor o que lo apagues ¿Aló? para que podamos hablar por el teléfono, por favor. Sí, ya. Listo, muchas gracias, Sara. Adelante con tu pregunta, por favor. Gracias, buenas tardes. Mi consulta es, doctora, si yo tengo pruebas de que mi marido me ha sido infiel. Sí, adelante Sara. Sí. Sara, eh, debes por favor apagar el televisor porque entonces no te podemos escuchar. Tenemos que hablar por el teléfono, sí, por favor. Sí, lo que pasa es que yo quiero saber si yo tengo unas pruebas de WhatsApp, si eso me sirve como prueba. Como prueba Hello. de fidelidad. Sí, señora. Muchísimas gracias, Sara. Gracias por paribolear con nosotros, doctora. Bueno, el régimen eh, probatorio en materia de infidelidad es bastante amplio y a la vez complejo. Entonces hay que tener en cuenta que uno de los elementos principales eh, que hay que buscar es la prueba testimonial. Es muy buena en este tipo de prueba. Lo otro es que eh, el WhatsApp, eh, no sabemos hasta qué punto cómo se recaudó esa prueba. No sabemos si tomaste fotos de su WhatsApp. Si hiciste un acceso ilegal a su WhatsApp invadiendo su privacidad. Entonces hay que tener muy, mucho cuidado en cómo recaudaste esas pruebas. Hay una cosa muy bonita que decía otro experto en estos temas y es que generalmente la persona infiel descuida sus deberes como cónyuge y sus deberes como padre. Entonces a veces es muy bueno cuando se entabla la demanda de divorcio poner estas dos causales, tanto la causal de infidelidad como la causal también de incumplimiento de los deberes como padre o como cónyuge, porque un hombre infiel o una mujer infiel lo que hace es precisamente descuidar el amor, el hecho conyugal, eh, la plática se empieza a ir, los recursos se empiezan a desviar para otro lado, no para los proyectos en común. Entonces es muy importante, además, buscar testigos. ¿Testigos de qué? Testigos de que lo vieron saliendo a un lugar, que lo vieron entrando. También es importante, entonces, la, muchas personas eh, mu eh, cuelgan en las redes sociales, fotografías, entonces ir recolectando este material para poder probar esta causal de divorcio. Alexandra, nos quedan los últimos minutos, por eso lo voy a pedir y me va a disculpar la mayor brevedad en este segmento, pero no queremos dejar pasar eh, esa oportunidad para que ustedes saquen las conclusiones, no solamente desde el divorcio, desde lo jurídico, sino desde lo que hablamos en la primera parte, desde ese aporte como psicóloga antes de tomar la decisión de divorciarnos. Bueno, eh, mi invitación a todos los televidentes y las televidentes es uno, a cuidar ese vínculo conyugal, a buscar estrategias y alternativas desde eh, lo educativo, desde lo deportivo, desde lo terapéutico, desde lo lúdico, desde lo espiritual, o sea, desde el apoyo en diferentes niveles para que ese vínculo de esa primera vez que se miraron los ojos y se enamoraron, pueda resurgir y mantenerse, porque es indudable que esos hijos e hijas dentro de ese vínculo van a tener obviamente una estabilidad emocional y van a tener un referente de lo masculino y lo femenino eh, bien interesante. Otro de los aportes que puedo realizar es que si usted ya ha realizado un proceso terapéutico, si ya lleva varios meses o años meditando o pensando en que la mejor opción es divorciarse, entonces es mejor terminar un vínculo de una manera madura, meditada, de una manera racional y pensada y buscar entonces una o un profesional, eh, primero de psicología sería muy recomendable y después en la parte jurídica que ayude a madurar esta decisión. Y lo otro es buscar, siempre hacer los divorcios de común acuerdo. Uno de los grandes problemas con los procesos contenciosos es que se debe la mucha intimidad, es que en la honra el buen nombre y muchos derechos como la intimidad se ven vulnerados porque todo esto lo tiene que venir a escuchar varios abogados, el juez, los asistentes, las grabaciones, entonces a veces hay unos procesos en psicología que se llaman la revictimización. Entonces, la invitación es a divorciarse si así lo deciden de manera respetuosa y responsable, de común acuerdo. Y otro aspecto muy importante es respetar los derechos de los menores, porque en los procesos de divorcio eh, se consideran a los hijos como un bien, como un objeto de venganza. Y no, estos, nuestros hijos, sus hijos, sus hijas, son muy importantes cuidarlos en este proceso. Darles un lugar desde lo afectivo y un lugar también para que sus derechos se vean respetados. Doctora Alexandra Rodríguez, muchísimas gracias por estar con nosotros en goleando con vos, creo que va a tener que volver a explicarnos muchísimas cosas que nos quedaron aquí en el tintero. Usted, Andrés, tenía otra información antes de irnos, cierto? Por supuesto, tenemos una información y es de la corporación Duni Kusmanich. Mañana hay Festival Maratón de Cortometrajes en la Casa Teatro El Poblado a las 4 pm. Es entrada libre y gratuita. Y si quieren alguna información en el número 301-757-7849. Y por supuesto, muy rápidamente, no podemos dejar pasar. Recuerden, por favor, aportar a la Corporación Antioquia presente para estas personas que hoy tuvieron esas dificultades con el incendio. En el barrio Moravia, en el sector del oasis. Ustedes cuentan con la cuenta corriente, valga la redundancia, el número de la cuenta corriente es 003 666 -66661. Así nos despedimos entonces y nos vemos el martes, parigureando con vos. Feliz tarde.